Un gusto que esté nuevamente acompañándonos en el inicio de una nueva semana en Famarazzi. Bienvenidos, yo soy Héctor Acosta. Acá le traigo la información más calientita de los famosos nacionales. Comenzamos. Iniciamos nuestra sección con una foto del recuerdo que nos comparte Fernando Palomo. El conocido presentador deportivo aparece junto a la estrella argentina Lionel Messi en el año 2009. Un joven Messi que llevaba apenas 5 años en el Barcelona y empezaba a crear su leyenda en el club. Fernando obviamente disfrutó la entrevista con el crack argentino. Muchos en esta cuarentena se han dedicado a ordenar sus fotografías, ya sea en álbumes o en la computadora. Este es el caso de la bailarina salvadoreña Polet, quien asegura que encontró bastante material y pues la compartió con sus fanáticos en Instagram. Todas las fotos son de cuando vivía acá en El Salvador y fue una sexy sesión de colegiala. La ex Miss El Salvador Marisela de Montecristo junto a otras reinas latinas de belleza hicieron un homenaje a todas las mujeres que están luchando contra el COVID-19, ya sea enfermeras, doctoras o personal de asistencia médica. Lo hicieron al estilo Pasa la Corona, donde cada una se iba pasando dicho artefacto hasta llegar a una mujer fatigada en un hospital. El video tiene miles de reproducciones y muchos comentarios positivos. La empresaria salvadoreña e íntima amiga de Kylie Jenner, Iris Palmer, se encuentra igual en cuarentena en su casa, obviamente llena de lujos y cosas por el estilo. Es por eso que aprovechando el buen clima que hizo en California, se puso el bronceador y a disfrutar del sol. Sus curvas obviamente llamaron la atención en todo momento. Dos conocidas salvadoreñas fueron criticadas por la indumentaria sanitaria que han lucido durante esta pandemia del coronavirus. La primera fue la diputada Milena Mayorga, que llevó hasta una visera especial a la sesión plenaria del Congreso, donde le llovieron muchísimas críticas en las redes sociales. Otra que lució una mascarilla poco común fue la presentadora Verónica Guerrero, quien se puso una de las ya usuales quirúrgicas, pero con adornos pegados a ella como flores y brillos. Si bien cada una de ellas las usaron a su manera y en momentos diferentes, la polémica siempre está a la orden del día. Sus fans, como siempre, las defendieron de las críticas recibidas. De verdad de que estas dos famosas siempre son criticadas por algunas cositas que siempre lucen en sus redes sociales. Vamos a ver en qué termina todo esto. Yo me despido hasta acá, invitándole a que siempre nos siga a través de las plataformas de la prensa gráfica. Además, también siga todas las recomendaciones que está dando el gobierno durante esta cuarentena. Yo soy Héctor Acosta, nos vemos hasta la próxima.